Por lo tanto, está claro que lo que se somete a votación es la moción inicial con la transacción aceptada por los grupos. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción sobre cumplimiento de la resolución.